es acompañado por Amadeo, y ante la imposibilidad de que el enlace pueda seguir huyendo, lo dejan en una chabola de una bocamina cerca. Estaba yo trabajando ahí. Ese enlace es descubierto por el guarda jurado de la bocamina, que era de la empresa, que es el que avisa a la Guardia Civil y es capturado. Amadeo y el gallego huyen en dirección contraria al Santeiro, obviamente para que las fuerzas que les perseguían se dispersen y no vayan todos en la misma dirección. Y recala en una casa de Fresnedero. Exhausto, fastidiado del pulmón como estaba, en esa casa le prenden fuego para que se caliente, se cambie de ropa, le dan de comer, le dan un tazón de leche caliente y Serafín fallece de muerte natural. Obviamente que muriera un hombre como era Serafín en una casa era muy problemático porque podía traer graves consecuencias para los dueños de la casa. Serafín es sacado de esa casa, llevado a un arroyo que hay en Fresnedelo a la salida del pueblo a 2 kilómetros, apoyado su cuerpo contra un tronco de un castaño y con la propia pistola de Serafín es pegado un tiro en la cabeza una vez muerto para dar a entender que había sido un suicidio. Se entera la Guardia Civil que está el cuerpo porque es avisado por gente de Fresnedelo y cuando van a recoger el cuerpo, bueno, pues el cuerpo hacen las 20.000 perrerías. Es bajado en un caballo hasta Vega de Espinareda. Es expuesto un poco al público porque mucha gente no se creía que Serafín había muerto, porque alguna vez había corrido un rumor de que lo habían matado y era mentira. Por un cuenta la tradición oral que el cabo de la Guardia Civil de Vega de Espinareda le tiró e incluso le mordió de una oreja y fue recriminado por el propio mando, el teniente este que os comentaba antes, diciéndole que seguro que si estuviese con vida Serafín que no se atrevía a hacerle esto. Esto todo se produce entre el 5 y el 6 de diciembre. Falangistas de Favero también se acercaron, le quitaron el cinturón y le quitaron las botas. Incluso un falangista de Favero muy famoso se dice que después anduvo durante tiempo con las botas de Serafín. Posteriormente, los hermanos Terrón, que eran médicos en Vega de Espinareda, 2 días después, practican la autopsia al cuerpo. En las causas de la muerte se dice que Serafín tiene 2 heridas. Una producida por una bala en una pierna, por un tiro a distancia. Esa herida pudo ser producida en la huida de la casa de Fontoria por una bala perdida. Y la otra herida, que es en la herida de la cabeza, en la cual dicen que el tiro fue producido en la parte derecha, con una trayectoria de arriba a abajo, con destrucción de los centros vitales del cerebro, dicen, y en un documento que se supone que es científico, pudo, la palabra pudo en un documento científico ya lo dice todo, es que no están muy seguros, pudo haberse suicidado. Cuando fue, y es verdad, que estaba en la casa, él, así, cuando estaba en Vitoria, es igual que las artes secundarias. Entonces, sí, rodearon la casa y se pusieron, estaba toda la casa, que ya no había soldados, y en Vega ya no nos quisieron llevar para agarrar el teniente más médico. Entonces, cuando llegaron, que sí, cerraron la puerta y dijeron, tenemos que vestirnos. Entonces, ellos estuvieron en la casa. Ellos estuvieron siempre parando. Y se estuvieron. Hasta que salieron preparados. Y primero salió. Y después salió Amadeo. Y detrás salía. ¿El único que escribió el libro? No, ese es Benjamín. Ese es Benjamín. El dueño, sí. Dueño de la casa de Portugal. Bueno, entonces. Entonces, al alterar, cuando sale Serafín, que los tira todos patos arriba, una bomba de humo que tiró, entonces Amadeo queda detrás de la puerta y empezaron a salir detrás. Entonces sigue detrás a tiros y fue cuando le pegaron a la ESI y le marcharon con sus partes. Entonces, él dijo, no me dejes aquí, a mí me agarras y me llevas ahí hasta la mina. Y entonces, ahí en la mina, cuando vengan vosotros, para que me recojan. Ese día estaba nevando. Iba yo para la mina, que me acuerdo como se fue ahora mismo, pero después te voy a contar como bien todo caso, ¿eh?
Entonces, pues, él lo metió en una bocamina, como estaba nevando, tiró por el de Fintoria para arriba, salir por arriba de Bárcena y tiró para Fernadelo, arriba de Fernadelo. Él estuvo hasta de noche en Fernadelo. Y de noche, vaya, en el monte, de noche baja para una casa que era conocido, que era de uno de derechas, pero paraba diario allí. Entonces él llega y hicieron un fuego grande, que era fuego de leña. Y entonces le dieron algo de tomar. Entonces, como iba helado, porque él llevó mucho trabajo, iba con mucho frío, se quedó como un pájaro, sin moverse, sin moverse. Entonces los dueños, cuando vieron que él se quedara así, lo sacaron de noche para fuera de Fresnadero y le pegaron un tiro con una pistola de él. Entonces, pues claro, apresaron a la Guardia Civil. Subió don César, el de Vega. Dice, este tiro fue después de muerto. Este tiro no, este señor fue después de muerto. Entonces, fue cuando subieron todas las fuerzas y lo cogen, y lo cogieron, sí, lo cogieron en un caballo y lo bajaron a Bárcena, que no fue a Negocito, a Bárcena. Y allí lo tiraron en la era que había. En la era, entonces al tiraron la era, va un guardia y le fue a tirar de una oreja. Y dice, hombre, si estuviera, pero pasó por delante de todos nosotros y ninguno echamos mano. Y no se te volviera a correr otra vez, tirarle otra vez. Entonces el falangista ese famoso, que tiene un hijo que era teniente de la Guardia Civil, que está en Favero, capitán, ese fue y le quitó las botas. Entonces lo cogen y lo llevan para Vega. Entonces en Vega, que antes, ahora alargaron mucho el cementerio, quedaba a la entrada de la puerta, pues yo estuve allí cuando lo enterraron, no, pero fue mirar el sitio. Afuera de armada la puerta. Y entonces llevaron para allí y quedó con una mano, fue con una pierna descubierta. Pasó por allí gente y dieron cuenta otra vez al cuartel de la Guardia Civil y volvieron a ir a enterrarlo. Entonces ese señor, el dueño que donde murió, pues le cogieron dinero, que tenía 5.000 pesetas. Aquellas 5.000 pesetas fueron para comprar una máquina de coser, que de aquella valdría 40 o 50 duros, más no valdría. Y más, compraría una máquina y compraría después más cosas. Y entonces el paisano ese era muy amigo de uno de Favero. Y el de Favero ya era de izquierda, y él era de derecha. Y entonces, pues llegó y empezó a contar el caso, llegó a contar el caso al paisano. El paisano aquel que le llamaban Charín, pues tenía un chaval pequeño y le mandaron que saliera para afuera. Entonces el chaval tuvo un malicia y se escondió. Entonces siguieron hablando y entonces fue cuando siguieron hablando y se descubrió. Y eso estuvo, mira, eso que fue, ¿en qué año decimos que era eso? Bueno, pues después a ese chaval, que yo no, después que me lo contó, pues el chaval ese pequeño, le compré una finca yo en Favero.